Pues nada. May the Force. Un poco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a ver si me aclaro y averiguo qué tengo que hacer ahora. Pues un 4 de mayo normal que le esté dando a esto. Es esencial, por tanto, que nuestra labor se mantenga en secreto. ¿Qué trabajo exactamente? Eso mejor se lo preguntas a Sir en persona. Mientras, Merrin y yo vamos a recibir a los nuevos. Bueno, ¿y qué tal por el desierto? Frío, tormentoso y con demasiados imperiales. No mi pronóstico favorito. Pero cada vez es más común. ¿Dónde os refugiasteis? Una cueva más allá del viejo mercado. Nuestro amigo Spamel nos mostró el camino. Veo que tienes la costumbre de hacer nuevas amistades allá donde vas. El instinto de supervivencia, supongo. Intercepté varias comunicaciones imperiales. Tu reputación va en aumento. ¿Sus voces indicaban miedo? Bastante, la verdad. Bien. ¿Cómo te sientes? Mejor. Ese té que me has traído me ha venido de maravilla. Hangar oculto. Vale, vengo de ahí. Ir ahí, pero ahí va. Gris estará en la cocina. Iremos a verlo después. El maestro Córdoba y yo esperaremos a Gris. Ve a hablar con Sir. Sí, pero... El ascensor no funciona desde aquí.
muy bien, pero... Pero... Escapa algo. No sé el qué es. Habrá un mando en algún sitio. A dar vueltas como un gilipollas otra vez, pero esta vez en el... hasta que encuentre...
Luego, como siempre, será la mayor tontería del mundo. Poco. Tías, hostias. Lo que digo, luego será la mayor tontería del mundo. Si no me recuerdo mal, si me quedo un rato parado, me tiene que salir un mensaje de ayuda. Uf. No, por las paredes. Dios, es que... joder.
Coño. Efectivamente, la mayor tontería del mundo. Me ha costado 14 minutos. La mayor tontería del mundo más lo de ayer. Sigue intentándolo. No es normal que perdamos el contacto con el hermano Armayas. Cal Kestis. Bienvenido a Jeddah. Sabía que la tormenta no te detendría. ¿Estás reconstruyendo los archivos del templo? Lo estamos intentando. Mientras este conocimiento perdure, el legado de los Jedi sobrevivirá. Es increíble. Pero algo me dice que aquí hay algo más que hololibros. Sí. Somos parte de una red, conocida como la Senda Oculta. Ofrecemos rutas seguras e identidades nuevas a quienes persigue el Imperio. ¿A quienes persigue el Imperio? ¿Como a supervivientes Jedi? Quedamos muy pocos. Pero sí. Y a gente sensible a la fuerza y a quienes les ayudan. ¿Por qué no me lo dijiste? Nunca me lo preguntaste. Además, he oído que has estado ocupado convirtiéndote en alguien muy buscado por el Imperio. Quería demostrarle a la galaxia que el Imperio no es invencible. Que podemos resistir. Que hay que luchar si queremos que las cosas mejoren. Pero da igual, luego escuchan la propaganda y fingen que son libres. Bueno, has escogido un camino difícil. Sí, no ha cambiado nada. Bueno, mientras el Imperio se centraba en buscarte, nosotros hemos logrado crear la red, encontrar aliados y salvar vidas. Cuando te fuiste, pensé que te rendías. Me equivoqué. Cal, solo eras un niño cuando te enviaron a la guerra. Sabes que hubo una era en la que recuerdo que los Jedi eran algo más que armas. Pero ambos tenemos nuestro papel en esta lucha. Sí, pero por eso mismo he venido. Sir. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Hey! ¡Sir! No me dirás que no tiene personalidad. Aún queda algo de miedo. Yo también me alegro de verte, Gris. Vaya, hola, vale, bebé. Vale. Bueno, ¿y qué tal por el desierto? La tormenta cubrió nuestro rastro, pero el Imperio destruyó uno de vuestros speeders. Es un precio pequeño para que llegarais a salvo. ¿Y quién es este? Se llama Bo Dacuna. Es un amigo. Es un placer conocerte al fin. ¡Ah! ¡El guaperas problemático! ¡Hey! ¡Nos hemos reunido! Sí. Bueno, ¿qué os trae a todos allí? Estamos buscando un planeta perdido. Tanalor, ¿te suena de algo? Está al otro lado de una nebulosa mortal llamada el Abismo de Kobo. Nuestros archivos están aún incompletos, pero seguro que el maestro Eno Córdoba puede ocuparse. Será un placer. El problema es que no somos los únicos que buscamos ese lugar. Ya decía yo que sonaba muy fácil. Se llama Dagan Gera. Antes era Jedi. Ahora dirige una banda de piratas del borde exterior. Hay un templo antiguo allí. Dagan pretende reclamarlo. Un templo Jedi fuera del alcance del Imperio significaría que hay información allí que no tenemos en los archivos. Creo que tengo algo. ¡Oh, qué amable, bebé! Empezaré con las malas noticias. ¡Madre! ¡Este tipo conoce bien a su público! No he encontrado ningún dato sobre cómo cruzar el abismo de Kobo. Pero sí he encontrado dos menciones de ese Dagan Gera. Tenía un refugio en Kobo. Y los registros indican que frecuentaba un laboratorio que hay en su luna. Vale, iré a echar un vistazo. Si encuentras algo, tráemelo. Os ayudaré encantado. Gracias. A los dos.
De nada, Cal. Espero que encuentres lo que estás buscando. Que la fuerza te acompañe. Y a ti también. Te escoltaré hasta la Mantis. No vas a venir con nosotros. No puedo. Me alegro de verte, Merrin. ¿Qué te trae por Jedha? Me encontré con un grupo durante mis viajes. Se dedican a esconder del Imperio a gente sensible a la Fuerza. ¿Has oído hablar alguna vez de la Senda Oculta? Saludos, caballero Jedi. Soy la hermana Taske. Soy Cal. La noticia de tu llegada se ha extendido rápidamente, noble joven. La maestra Yunda te tiene en alta estima. Ciri y yo hemos pasado por mucho juntos. Jedha está repleto de artefactos perdidos relacionados con tu orden, además de otras tradiciones. Si tienes cualquier pergamino u otros objetos de interés, te los intercambiaría con gusto por algunos de los tesoros que he encontrado. Te avisaré si encuentro algo. Estamos en deuda contigo, noble joven. Banco de trabajo, paso. Supongo que ambos habéis estudiado el lema de Eusen. Sí, hermana. Así es, hermana. Entonces supongo que podréis explicarme la paradoja del quinto libro. Eusen explora la antinomia de la iluminación. Es una paradoja sobre lo inevitable de los ciclos. Explícate. Es cierto que dicen que la iluminación rompe los ciclos. Pero, según los cánones, estar iluminado es sufrir el ciclo. Cuanto más intentamos romper el ciclo, pero al aceptarlo, alcanzamos la iluminación, rompiendo así el ciclo. Así es. ¿Y tú qué piensas al respecto? Creo que está bastante claro. Para llegar a la verdadera iluminación, hay que dejar atrás la razón. Ah, el lema ha confundido a los eruditos durante siglos. Pero para ti, su significado queda claro. Bueno... Recuerda... Cal, espera. Lo tengo desde que trabajo por libre. Me ha sacado de más de un lío y he pensado que podría servirte también. Eres Merrin, ¿no? Oye, puedo conseguirte otro si crees que te vendría
No te preocupes, Bolt. Ya, no hace falta, vale. A mi maestro no le hacía gracia usar blasters. Dijiste una vez que el arma no te convierte en un Jedi. Estamos solos contra la galaxia, Akal. Hay que usar cualquier ventaja contra el Imperio. Gracias, Bo. Venga, a lo Han Solo. Te enseño a usarlo. Un soldado de asalto de verdad no se queda quieto. Poco a poco. Bien hecho. No está mal, Jedi. Dime, ¿cuánto llevas trabajando para Sith? No trabajo para Sith. Vale, fallo mío. Tranquilo, Khan. Concéntrate y aprieta el gatillo. Muy bien. ¿Y a quién sí? Impresionante. Creo que ya lo tienes, Cal. Ahí está, menos mal. Bueno, ¿a dónde vamos primero? ¿Volvemos a Kobo o vamos a la luna? Vamos primero al laboratorio en la luna. Vale, puede que encontremos algo que nos ayude a atravesar el abismo. Me alegro mucho de verte, Merrin. Lo mismo digo, Cal. Buena suerte. Quizás siga por aquí cuando regreses. Eso es. No puedo creer que el maestro Córdoba esté aquí. Todo ese tiempo que seguí sus pasos. Me ha encantado conocerle. Nunca había visto un Jedi con tan buen sentido del humor. Es que solo nos conoces a Sir y a mí. Ya. Esto me recuerda a los viejos tiempos. Sir ha montado una operación inteligente. ¿Por qué dices eso? Todas estas rocas hacen de escudo natural contra los sensores. Y si alguien consigue superar todo eso, los anacoretas tienen hololibros de sobra para lanzarles. Sir ha logrado evitar al Imperio durante mucho tiempo. Se ha labrado su propia suerte. Ha contenido gran parte de su poder en pos de un objetivo mayor. No hay duda de que es más de lo que parece. Eso lo compartís los dos. Partiremos cuando quieras. Vámonos. Luna destrozada. Ruta hacia la luna destrozada.
Puede que esos anacoretas no estén tan mal, oye. ¿No los llamaste bichos raros? Eso era antes de que Sir me dijera que están ayudando a los refugiados a esconderse del Imperio. ¿Es cierto? Sí, trabajan con un grupo llamado la Senda Oculta. Algo súper secreto. Así que nada de contarlo por ahí. Entendido. Parece que tienes una buena tripulación. O extripulación. Ya me entiendes. ¿Sí? Córdoba cree que hallaremos la manera de atravesar el abismo encontrando los lugares favoritos de Dagan. Eso es. ¿Sabes algo sobre ese laboratorio en la luna, Gris? ¿Tengo cara de guía turístico? Soy un látero muy ocupado. No tengo tiempo para visitar lunas rojas. Primero Jedha y ahora esto. Las lunas no dan más que problemas. Jedha es una luna. Ahora me entero. Habla el Capitán Traitus, recordando a la tripulación que tome asiento. Solo un pelín oxidado. ¿Y tú? Un tanto inquieto, pero todo irá bien. Vaya, ¿quién lo diría, don optimista? ¿Me haces un favor? Déjalo, anda. Harás que se me revuelva el estómago. ¿Seguro que no es tu comida? ¿Qué ha pasado? Ya casi estamos. Dicen que la luna está embrujada. ¿Este laboratorio no podría estar en un lugar más soleado? Y que lo digas. Pero si encontramos algo aquí que nos ayude a navegar por el abismo de Kobo, me vale. Por lo que dice Gris, el abismo es un cementerio de naves. Y ahora estamos en un cementerio lunar. Muchos cementerios. Muchos cementerios. Estoy vigilando. Por ahora he detectado a un látero nervioso. Recuerda a la antena del bosque, solo que a una escala mucho mayor. Córdoba habló de unos registros de visitas de Dagan a un laboratorio en esta luna. Esto lleva el sello de Kree. ¿Creen que hay algo más allá del abismo? Santari cree, sí. Supongo que al Consejo le basta con eso. Vale, por ahí no es. Efectivamente, números orquestales.
No me esperaba que este sitio estuviera operativo después de tanto tiempo. Hay que estar alerta y encontrar ese laboratorio. Creo que hay bastante actividad. ¿Cuáles son los resultados? No aguanta. Habrá que reforzar la cámara otra vez. Esperando. Objetivo de esta instalación se encuentra en ¡ataco! ¿Cuánta gente hay esperándonos? ¿Un mal presentimiento?
Ya, yo estoy igual. Un enemigo. Vaya por él. ¡Nuestros se están cayendo! No nos quieren husmeando por aquí, ¿verdad? Eso parece. Estos trastos llevan tu nombre. Excelente. Sí, pero me estoy alejando. Marcha atrás. Joder. Listo. Amigo. No abre por aquí. Seguro que Zeta puede desencriptar esto. Sé que me las vería con un Magna Guardia. ¿Has encontrado algo, colega?
cuerdas orquestales. Ops, de casualidad. Hostias, hostias. Muy bien, ¿y ahora dónde? Sos. Esta estación está cerrada.
¡Esta vez no! Bueno. ¡Hostios! No ni otras orquestoles. Ay, 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 ay.
Dios con las maniobras. Ups. Cuidado, bebé. ¡Ah! Amigo. Vale. Todavía no nos hemos librado. Será una broma. Está buen trabajo, bien, colega. Sector 5, Delta. Sin anomalías. Escaneando. Sector 5. ¿Qué te parece? ¿Cambiamos nuestro aspecto? Escaneando. Sector 5. No. Una anomalía. El cielo está roto. Nos han atacado. Colega. Vale, de todas maneras. No me jodas. Toma por culo.
A tomar por culo otra vez las putas maniobras orquestales. Hemos acabado. Podemos lograrlo. Sí, pero así no. Haciendo eso no. ¿Diviertes, colega? No. Con estas maniobras, sí, pero no. Ojalatas para que hablaran tanto. Uy. Aquí hay algo. Vaya una ruina maldita. Pero si desde arriba dicen que aquí hay algo de valor, no seré yo quien lo cuestione. Le haga ninguna gracia que te acerques. Así que sal de aquí, Jedi. ¿De verdad puede una espada láser? ¿Sigues aquí? Tienes valor, lo reconozco. Pero yo tengo órdenes, así que largo de aquí. Que no quiero volver para atrás. Bueno, no pasa nada. A ver. No pasa nada entre comillas.
Cago en su puta madre. ¿Alguno más? Bien hecho, BD. Eso por un lado, esto por otro. Asegúrate de cortar el camino. Nadie debe pasar. Ni siquiera esa escoria Jedi. El objetivo es un cobarde. Pues sí. Deberíamos avisar. Que se sepa que lo hemos visto. Preferiría matarlo yo mismo. Pero no quiero tener que responder ante Raevis. Ya habrá una próxima vez. Invasión con banderas. Me da que están protegiendo algo importante más adelante. Eso ya lo he visto siempre y cuando me salga. Ops. No puedes entrar en el laboratorio. ¿Cómo que no? Hostias, menuda maniobra. Llegáis avistado.
¡Hostia! ¡Impacto directo! Sea lo que sea, decías, no quieren que nos acerquemos. Genial. Bebé, lánzame un estimulante. Me cago en... ¿Qué es? ¿Otra maniobra de las raras? Ya te digo. Vale. Puta maniobra de mierda. No me jodas. Está claro que no quieren que entremos. Ya lo sé que no quieren que entremos.
¿Hay algo para escanear? Pesa mucho. Creo que no podré moverla. Vale, ya tengo otro. Momento, voy a ir al baño. A ver, a ver, a ver. Adelante. Hostias. Vale, molve. ¿Y ahora qué? Dios, qué guapa. No, cortar no. Thank you.
Mira. Vale, sí, tiene que ser. Probablemente eso. Oh. Hostia, vale. Así no. Me cago en su puta madre. Hostias. Vale, he venido por ahí. Hostias. Hola. Hostias, como no me ha costado antes. Joder, vale. Pobres droides. Abandonados durante siglos. Hasta que llegaron los piratas. Dios mío, con las maniobras. Esto le interesará a Córdoba. Me prometieron algo interesante. Y aquí estás. Justo a tiempo. ¡Cuánto me alegro! No me detendrás.
visor personalizado. Igual podemos arreglarlo. Tenemos que abrirla. ¡Gloria al combate! ¿Esto qué es, Vale? ¡Listo para combatir! Atajo. Ups. Me hubiera gustado verte desguazando naves en Braca cuando eras joven. Las vistas desde aquí son impresionantes. Y no tengo duda de que estará lleno de cosas desagradables. A ver, ¿a dónde vamos ahora? Tuvo que hacer falta una potencia de fuego demencial para arrancarle un pedazo a la luna. O un accidente apocalíptico. ¿En qué follón te has metido ahora? ¡Qué alegría volver a la cabina! Echabas de menos a la Mantis, ¿eh? ¡Claro que sí! Me preocupaba que la hubieses maltratado mucho. No me malinterpretes. Confío en vosotros, pero sabía que la llevaríais por lugares muy peligrosos. Al menos, cuando estábamos todos juntos, sabía que, si nos metíamos en un campo de asteroides, era culpa mía. Bueno, por mí puedes seguir equivocándote las veces que quieras. Ajá. Recuérdame quién estrelló la Mantis en la garganta Draga. Vete deprisa a ese laboratorio, chaval. No sé qué pasó aquí, ni quiero saberlo. Mm.
Llevaba sin usar esto desde el desguace de Braca. Me los dio Prauf. Lo único que quiero es una luna sin peligros. Solo una vez. Sin zombies ni... La caja de herramientas de Córdoba, de Bógano. Ni nada de lo que sus cosas seguirán allí, esperando que la recojan. Es mucho pedir. ¿Eh? Estrella fantasmal, dime dónde estás. Vale, pensemos. Tengo sal de sobra, eso está claro. No podemos irnos sin eso. Y me queda nuez moscada de Lateron. ¿Eh? ¡Ajo! ¡Eso es! ¡Ya no queda ajo! Tendré que recordárselo a Monk cuando nos pasemos por el Bailún. ¿A dónde podemos ir ahora? ¿Has mirado ya esa vieja tecnología que encontró Cal en el laboratorio? No tiene ni pies ni cabeza. Tal vez averigüemos algo al buscar en el refugio de Dagan en Kobo. La gente viene a Kobo cuando su vida se viene abajo, no para volver a levantarse. Te veo bastante bien, Gris. Vaya, tenemos aquí a un zalamero. Tal vez te deje dar un paseo con la mantis alguna vez. ¿En serio? Pensándolo mejor, no. Hora de aterrizar. Ven para aquí. Cuidado por la zona de los capiteles de piedra, Cal. ¿Qué sabes? Parece que la base de los piratas no anda lejos. Gracias por la advertencia. No bajes la guardia. ¿Sabes algo sobre las residencias de la Alta República en Kobo? Cuando llegué aquí, exploré un poco. Fui a un lugar, oí unas voces siniestras, así que salí de allí por patas. Te avisaré si escucho alguna voz, Gris. Graciosillos. Haz lo que tengas que hacer.
La investigación de Córdoba habla de un asentamiento abandonado al pasar la zona este del valle. Vamos a ver qué hay. Vale. 470. El chico nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? Si buscas una buena vista, te vendría bien ir hasta la parte alta del cañón. ¿Merece la pena el paseo? No lo sé, yo nunca he ido. Es una subida demasiado empinada. Y hay muchas criaturas por allí. Algunas no te comen. Parece el paraíso. Es una subida muy dura, pero encontrarás la forma. Y verás la majestuosidad de Kobo. En serio. ¡Vaya mirada tienes! ¿En serio? Es como si no tuvieras miedo de nada. Igual tú consigues enterarte de a qué viene todo este jaleo. Hay una chabola instalada cerca de las cavernas. Los lugareños la conocen como el taller de Quai. ¿Qué hay en el taller? Ruina y alguna joya oculta, por lo visto. Si estás por la zona, igual merece la pena visitarlo. Joder. Buen eco.
¡Qué buen eco! Gracias por la ayuda. Dios, es que... ¡Anda! ¡Eres tú! No te conozco. No me caes bien. Hola. Cuídate, ¿vale? Tengo que concentrarme. Sigamos adelante. Te conoces bien Kobo, ¿verdad? Nos moveremos más rápido ahora.
No se abre. Es un buen momento para comprobar el equipo. No. Ya no debería estar muy lejos, aunque no veo nada que se parezca a un asentamiento. Vamos. Parece que es por ahí. Vamos allá. Parece. Tú anda, quita. Sí, ¿por dónde? Por ahí no, así no. Así tampoco. Va a ser por aquí. Siempre y cuando haga bien la maniobra, menos mal. Hostias, putas maniobras. Ops, menos mal. Sí, mejor no nos acercamos mucho esta vez. Así no. Así algo mejor. ¿Y ahora por dónde? Por el agujero este. Este sitio se cae a pedazos. Ya lo veo. Ops. Caza recompensas. Los vástagos de Haxion nos han encontrado. ¡Cógeme ahora!
¡Bien hecho! Me llamo Cage Banda. Este... tragabarros encontró tu rastro fuera del puesto avanzado. Cal, parece que nos has estado observando. Todos os hemos estado observando. No todo el mundo se presenta acabando con uno de los chicos de Ravis. Que, por cierto, muy buena esa. Me encantan las entradas a lo grande. Gracias. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Cal, lo que quiero es recompensarte por todos los que te has cargado. No eres el único que ha venido a Kobo buscando paz y tranquilidad. Quítales esto a los cazarrecompensas. Te los intercambiaré por algo bonito. ¿Este era de los vástagos de Haxion? Seguro que vienen más de camino. ¡Exacto! Por suerte para ti, tengo ojos y oídos por todas partes. Pásate por el mesón y te ayudaré a pillar por sorpresa a esos cazadores. Vale. Me lo pensaré. Todo el mundo tiene cohetes menos yo. Mira esto, bebé. Vamos, colega. A ver si averiguamos qué hacía Dagan aquí. Siente el planeta y todas sus conexiones. Y luego ábrete. Creo que... ¡ya está! ¡Lo he sentido! Así es. Muy bien, Padawan. A ver dónde me ha dejado. Porque por hoy no más. A ver, ¿a quién puedo hacer reír un momento? Thank you.
Anda, coño, ya sé a quién voy a hacer raid. Un momento. Buena, Javichu. Buenas tardes. Buenas. Yo soy delincuente y tú delincuente mayor. Me has pillado acabando y haciendo raid. Bueno, sí, por hoy. Por hoy no más. Hoy es el día de Star Wars. He estado un poco esta mañana en el Fallout. Luego me he visto una serie de Star Wars. Ahora tocaba un poco de más Star Wars. Ahora voy a hacer reír a alguien que está con Star Wars. Para los tarot como yo de Star Wars, hoy es un día especial. Así que nada, algunos me habéis pillado eso ya acabando por hoy, que quiero nada, voy a hacer reír a alguien que está con Star Wars, con el Survivor también, y tendré a Peña de fondo ahora viendo directos, y también a ver qué veo más de Star Wars mientras veo directos de fondo. Así que voy a iniciar raid. No sé si los días lo he escrito mal. No sé si lo he escrito mal. Ahora creo que lo he escrito bien. Espero haberlo escrito bien. Espero, porque esta mañana creo que me he liado y lo he escrito mal. Pero bueno, espero no equivocarme ahora y haberlo escrito bien. Pues eso. Por lo que queda de tarde, a ver cosas de Star Wars y demás. Así que sí, yo qué sé, qué mal decir. Así que de parte de Porter es que está ahí todo tirado. Es hora de siesta para él. Así que de parte de Porter y mío, gracias por ver el canal. Espero haber escrito bien la raid ahora, porque esta mañana me he liado y creo que lo he escrito mal. Pero bueno, yo qué sé. Así que eso. Ahora toca ver. A la hora de comer me he visto una serie que era corta. Y ahí ahora toca ver directos y ver alguna peli de Star Wars o algo así. Sí, hoy es el día de Star Wars, para los taros como yo de Star Wars. Así que poco más. Hasta luego. Y nos vemos por... Hasta luego.